Hola queridos amigos, bienvenido en este nuevo video donde vamos a ver un tema que a muchos les interesa, cómo secar madera verde rápidamente. Eso va a ser una técnica un poco especial, un experimento que yo hice con arroz y arena para gato. Te garantizo que los resultados son impresionantes, así que quédate hasta el final para ver los resultados. ¡Vamos! Para este video utilizaré esos dos trozos de madera, son pequeños troncos a los cuales saqué la corteza. La madera todavía se siente húmeda, o sea, es madera verde. Luego tenemos que encontrar un contenedor hermético, puede ser un tupper o cualquier otro contenedor del tamaño de nuestra madera. En este caso, lo más simple, utilizaré bolsa, una bolsa un poco sólida, que permitirá una vez cerrado guardar un ambiente hermético. Vamos a proceder a sellar los cortes. En este video lo sellaré con manteca para madera. Si quieres la receta te la dejo por ahí. Si no, también lo puedes sellar con otra grasa, por ejemplo grasa de vacuno que haces endurecer, o incluso cera o aceite de linaza, por ejemplo. La idea es que los poros de la madera estén un poco sellada y que la humedad no se vaya tan rápido por esas dos extremidades. Eso es importante si tú no quieres que tu madera se parta o que se genere fisuras. El problema de dejar el corte sin sellar va a hacer que la humedad se va a escapar mucho más rápidamente por las extremidades y vamos a tener ese fenómeno de fisura donde la madera se va a partir. Eso es lo que queremos evitar. Acá no se trata de sellar toda la madera, solamente sellamos los cortes. El resto de la madera debe quedar sin grasa. Vamos a pesar nuestra madera verde para tener una referencia y así poder seguir su evolución y ver cuánta agua va perdiendo. Acá tenemos una madera que nos marca 420 gramos y la otra 500 gramos. Vamos a apuntarlo encima de nuestra madera para poder recordarnos su peso inicial y hacer nuestro cálculo a medida que pasa el tiempo. Como les dije al empiezo del video, vamos a probar con arena para gato y también con arroz. Si van a utilizar arena para gato, les recomiendo comprar una arena de buena calidad que tenga un mayor poder de absorción. Algunas arenas baratas son piedritas gruesas y no absorben muy bien la humedad. Así que no duden a meter el precio en una arena de calidad. En este caso, esta arena fue aprobada por mi gata. Luego nos toca rellenar nuestro recipiente hermético con arena y nuestra madera. Tenemos cuidado que toda la madera esté bien cubierta con la arena. Sellamos herméticamente y en este caso lo pondré en una segunda bolsa para evitar que se rompa. Para nuestro segundo experimento vamos a utilizar el arroz. ¿Quién no ha escuchado del poder secante del arroz y los tutoriales para secar tu celular o tu cámara video que cayó en el agua? Déjalo pasar una noche en el arroz para secar todos los circuitos. Efectivamente, el arroz tiene un tremendo poder secante, así que vamos a sumergir nuestra madera en él. Para este experimento vamos a dejar nuestra madera secar por 7 días. Luego de eso vamos a sacarlas y vamos a volver a pesarlas para ver cuánto de agua hemos logrado sacar en solamente 7 días. Ya pasaron 7 días, llegó el momento de pesar de nuevo nuestras maderas. Empezaremos con la madera que estaba en la arena de gato y que pesaba 500 gramos. Podemos ver que nos marca 400 gramos, o sea que perdió 100 gramos.
Ahora toca el que estuvo en el arroz, que pesaba 420 gramos. Y podemos ver que marca 360 gramos, o sea que perdió 60 gramos. El peso de la madera nos va a indicar cuánta agua hemos podido extraer. Vamos a tomar el ejemplo de nuestra madera de 500 gramos. Luego de 7 días en la arena para gato, perdió 100 gramos. Sabiendo que un gramo corresponde a un milímetro o un centímetro cúbico, sabemos que nuestra madera perdió 100 mililitros en 7 días. ¿Qué tal cantidad de agua representa eso? Vamos a hacer la prueba y llenar este vaso con 100 mililitros. ¿No es increíble? Realmente me quedé sorprendido con la cantidad de agua que puedes sacar en solamente 7 días. Obviamente, el balance que utilizó en el video no es de los más preciso. Idealmente sería utilizar una balanza electrónica. Sin embargo, no cabe duda que hay una buena diferencia entre el peso de empiezo y el peso luego del secado. Ahora nos queda una pregunta. ¿A qué momento mi madera está realmente bien seca? Bueno, hay diferentes técnicas para saberlo. Por ejemplo, en internet puedes encontrar medidor de humedad para la madera. Pero si es para secar unas cuantas maderas como yo, no vas a invertir en tal aparato. Así que una técnica muy sencilla es meter tu trozo de madera en una bolsa de plástico, dejarlo bien sellado herméticamente y ver luego de 24 horas si adentro se ha formado condensación o no. Si tiene mucha condensación, está todavía bastante húmeda. Si tienes un poco, es que le queda un poco de humedad. Si se queda todo seco, tu madera está lista. Como siempre, espero que te haya gustado el video. Si es el caso, no olvides suscribirte al canal y dejarle un pequeño like. Y espero que me dejes tu experiencia en los comentarios. Así que nos vemos en el próximo video tutorial. ¡Hasta la próxima!